El Partido Revolucionario Institucional en este municipio de Guadalupe Victoria está renovando las diferentes organizaciones adheridas a este partido. Ya algunas se han renovado, otras más estarán en breve realizándose la toma de protesta. La más próxima es la de la CNOP. Por supuesto, hay información al respecto que darle a conocer en este momento, ya que son varios los aspirantes a esta organización. La Confederación Nacional de Organizaciones Populares ha estado olvidada en este municipio, según detallan los priistas, al manifestar que por años no tuvo dirigente y cuando lo tuvo no se realizó trabajo alguno. Ahora son cuatro los aspirantes a encabezarla: Ricardo Lozano García, Héctor Mena, Víctor Hugo Perales y más recientemente Gamaliel Ortiz. Este último hace algunos días manifestó su intención de contender por la CNOP. Desde varias semanas atrás iniciaron los interesados a pedir el apoyo de los cenepistas y de algunos otros grupos priistas y organizaciones adheridas al Partido Revolucionario Institucional. Sin lugar a dudas, la competencia será reñida. Lo que puede pasar, en el peor de los casos, estiman los militantes y simpatizantes del tricolor, es que se generen dimes y diretes que sobrepasen al partido y que originen que el Comité Directivo Estatal tenga que intervenir designando a quién será el dirigente de la Confederación, como lo ha hecho, según manifiestan, en otros casos. Aún no hay convocatoria ni fecha para publicarla. Las peticiones de apoyo continúan por parte de los cuatro que desean dirigir la CNOP, quienes están conscientes del gran trabajo que les espera de llegar al puesto por el que pelean. Pues efectivamente, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en Victoria, ante la falta de una dirigencia, ha quedado olvidada con el paso del tiempo. Sin embargo, son muchos los afiliados que esperan una contienda libre y que sea su voto quien designe al triunfador. Con imágenes de José Luis Nava, reportó Perla Meraz, Noticieros Garza Limón.